Televisa presenta. Esta noche nuestros actores se caerán como borrachos. Además pondremos a nuestra invitada hasta arriba y todos lucharán como perros por ser los mejores en Me Caigo de Risa. ¡Bienvenidos! Ya es martes en la noche y nosotros ya estamos más que armados con las ocurrencias más divertidas y las pruebas más temibles en esto que se llama Me Caigo de Risa. Nadie se salvará de las improvisaciones, los arrastrones, los vuelos, las caídas. Tengo todo preparado para que a todos les dé su toque de una buena porción de ridículo. Sí, me refiero a ellos, a mi familia disfuncional, que esta noche son... ¡Mariana Echeverría! ¡Lechuga! Zoraida Gómez, Eddie Pilar, Ricardo Margalef. Y una invitada de altura, sexy, sensual. Buenos muslos, grandes chamorros, increíble sonrisa. ¡Cecilia Galeano! ¿Cómo te quiere el público, Cecilia? Todos me quieren menos tú. No, yo te adoro. Ten cuidado. Hemos convivido en pocas fiestas, pero muy sustanciales. Bienvenida a nuestra familia disfuncional, Ceci. Estoy feliz de estar aquí. Fíjense que ahorita lo que voy a proponer es el hashtag de la noche. A ver. Cada programa vamos a proponer un hashtag de la noche. Todo lo que ustedes quieran compartir y comentar del programa en arroba me caigo de risa, tienen que utilizar el hashtag ¡A qué sabrosa Cecilia! ¿Les parece bien? Sí, me parece bien. Todo lo que quieran comentar los del foro en el momento en que están viendo este programa y en casita con el hashtag ¡A qué sabrosa Cecilia! Y si tú en tu casa también te quieres divertir más allá de la televisión, clávate en este momento en nuestra página oficial www.mecaigoderisa.tv o captura los códigos QR con tu celular y verás material exclusivo que hemos preparado para ti. Vamos a empezar con algo de calentamiento para alivianarnos. A ver, todos de pie. Vamos a estirar el cuerpo. El cuerpo, mami. Porque lo vamos a usar. Principalmente Mariana, Fazlich y Lechuga en fotomímica. En la pantalla tengo algunas fotografías de objetos muy particulares en los que ustedes deberán convertirse, solo tomando la forma del objeto. Podrán decirles a sus compañeros de cuál se trata, haciendo la mímica. Cada que adivinen, rolan posiciones. Sí, señor. ¿Sí? Objeto en pantalla y corre tiempo. ¡Comenzamos ahora! Ándale. Ese está fácil. ¡Aspersores! Solo... Eres cepillo. Peluca. Pero largo. ¿Pero quién canta así? Princesa. Peluca. Daniela Romo. No. Yuri. No. Lucerito. Otra. La Lola la trailera. Suavecito. Laura León. ¡Laura León! Tú eres el objeto. Te ayudo. ¿Ves? ¡Plátano! ¡Ja! ¡Cáscara de plátano! ¡Qué bárbaro! ¡William Levy! ¡William Levy! ¡Cómo! Ceci ya había dicho, Mark Thatcher. ¿Ah? Ahí está, él es ¡silla! El sofá. ¿No? Reclinador. Silla de dentista. Te ayudo. La cesta de abuelita. ¡Resbaladilla! ¡Resbaladilla! Un globo, un pedo. ¿Un pedo, dijiste? Un pedo. ¿Un gas? Un cuete. ¿Un gasecillo? Un gas, la estufa.
¡Helicóptero! No. ¿No? ¡Un mayate! Mira. ¡Mosca! Agrego un huevito, un plátano, ¿ven ahí? ¡Un sartén! ¡Una licuadora! ¡Viva! No les puedo ayudar tanto, por Dios. Estupido. ¿Cómo es eso? ¡Retete! ¡Engrapadora! Más o menos. ¡Tijera! ¡Máquina de coser! ¡Liga! Salinas. Miguel Herrera. Siete palabras, un aplauso para el equipo que comienza el programa del día de hoy. Me disloqué el hombro. No, pero sí les tuve que ayudar bastante. ¿Sabes qué me gustó? ¿Qué te gustó? Luego, o sea, supo que era William Levy. Eso estuvo, pero bueno. ¡Soy guapo! No te esforzaste nada, güey. ¿Qué tan pregón puede llegar a ser el cuerpo humano que es posible convertirlo en simples objetos? Que vengan a demostrarlo ahora Margalef, Eddie y Ceci. ¡Adelante! ¿Quién empieza? Ok. No sé tú. ¿Es lo mismo? ¿Objeto en pantalla? Tú. Yo empiezo. Ok. Tú te conviertes en el objeto, Ceci. Híjole. ¿Estás lista? Que Dios los bendiga. Venga, se ve buena actitud. Venga. Objeto en pantalla. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Ándale. Ahí está. Es máquina de escribir. ¡Máquina de escribir! ¡Qué gran máquina, eh! Ándale. ¿Estás igualito? ¡Luis Miguel! ¿Más o menos? ¿Ven las caderas? ¡Eddie! ¿Alguien que salió del...? ¿Era? ¿Salió? ¡Ah, Ricky Martin! ¡Salió del... ¡Ándale! ¡Ay, no! ¡Un mouse! ¡Ay, son muy rápidos! Y Ceci, venga. Mira. ¡Un trapeador! ¡Una víbora! No, mira, es parecido, pero está recogiendo... Un gusano, un... Mira, hay polvo y lo va recogiendo. ¡Una aspiradora! ¡Qué bonito! Ándale, Eddie, ándale. Ahí está, mira. ¡Una gallina! Mira cómo la... Es que es... ¡Ay! ¡Una pasta de dientes! ¿Qué? Les ayudé. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah! ¿Ya aprendió, mira? ¡Ah! ¡Un tostador! ¡Un horno! ¡Un tostador! ¡Una cocina! ¡Una chimenea! ¡Un cigarro! ¡Un encendedor! ¿Qué? ¡Canicio! ¿Qué es que...? ¡Un tic-tac! ¡Un reloj! ¡Un péndulo! ¡Puedes hacer ruido! ¡Una campana! ¡Campana! ¡Gracias! Eres el objeto. Ajá. ¡Una balanza! No. ¡Esposas! ¡Un calzoncillo! ¡Un calzón! ¡Un calzón! ¡Un levantaclúteo! ¡Siete objetos! ¡También un aplauso para ellos! Me gusta que estén tan animados. ¡Muy animados! La onda de la comunicación está bien complicada. Que si tú dijiste, pero yo creí, y él entendió, pero ya no supe. Es todo un rollo complicado. Lo has vivido, no sí, sé lo si es algo normal. Por eso vamos a jugar todos teléfono descompuesto. Lechuga, tú serás quien verá la película. Luego Mariana. Chin. Fastlich. Ya perdimos. Ceci Galeano, luego Sori, Margalef y Eddie adivinará. Todos de espaldas, todos volteados para allá. Comienzo contigo, Lechuga. La película es... ¡Ay, lechugas! ¡Lechu! Okay. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Rápido, Lechu, se te acaba.
Otra vez, rápido. Te doy otra oportunidad porque lo hiciste muy raro. El otro, el otro. No, el otro, el otro. ¡Tiempo! No, lechuga, eres tremendo. ¿Qué es esto? ¡No! ¿Tiempo? Ah, ok. Ay. Oye. ¡Tiempo! Ah, caray. Ah, caray. ¿Ya cambió el juego o la dinámica? ¿Primera? ¡Tiempo! Es que Lechuga lo hiciste muy mal. ¡Ay, odio que tampoco nos va a salir hoy! Ah, qué bien. Ah, caray. Ay, tengo el mejor lugar de la casa. Esa no sé película, no sé qué película es, pero me gustaría verla. ¡Tiempo! La boquita es esencial, Sori, qué bonito. ¡A tiempo! ¿Saben qué película es? ¿Creen que le salió? Entonces, ¿por qué aplaude, señora? Pero porque se divirtieron. Es que estoy muy molesto. Este es mi programa y puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? ¡Sí! Es la primera vez en la historia del programa que el que la cajetea es el primero. Yo es que yo quiero... ¡Lechuga! Que... Pero tiempo. Si no les gusta, si al igual que yo piensan que Lechuga se resbaló horrible, no, quiero escuchar un gran bu. ¿Ok? Fíjense, hazlo con lo que hiciste. Sí. Tres, todo lo dos. Que hiciste, todo. Házelo a todos. No, no hagas el primero, hazlo de acá. Ah, Queens. O sea, son dos. Ajá, la moto o lo que... Ahí está. Suben en la moto los dos. Van nerviosos. La colita. Ahí está, claro. ¿Cuál es? No tengo idea. Nadie, nadie. Si no es lo que... Si no le entendieron, un bu comunal en casa y en el foro. Nada más, me quiero justificar. Una pareja de idiotas. ¿Qué? ¡Eres un idiota! Es la... ¡Nada que ver, güey! Es la escena de todos, la película de la moto a su y el lugar, frío. Todos a su lugar. Aquí el otro fue... Sí, lo hice. Hasta me enojé. No, debería llamarse Soy un idiota. Y todos lo hubiéramos adivinado, Lechuga. Ay, ¿qué se les ocurre que pueden hacer dos cuerpos juntos acostados? Ay, 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 me rifo. ¡Me rifo! ¡Hijos! Pues si ya estamos aquí. Pues total. Uno se viene a divertir, Ceci. Aquí, en esta ocasión, solo serán Mariana y Eddie. ¡Señores, Alfa Body! Y aquí está Lolita. Lolita tiene un bowl con diferentes palabras o cifras o cosas que ustedes tendrán que hacer en el Alfa Body, ahí tirados y acostados. ¿Quién va a agarrarle su bolita a Lolita? Eso, Eddie. A ver. Hoy andas desenfrenado, Eduardo. Lo que tendrán que hacer es una muy bonita operación. 3 + 4 = 7. Muy bien. Gracias, Lolita. Qué bonita. Sí, sí, sí. Qué bonita la Lolita. Acostados, tírense conmigo. O sea, entre ustedes, pero conmigo. ¿Están listos? ¡Sí, señor! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿Es escote, Mariana? ¿Aguas? Ahí está, muy bonito. ¿Sí se los ven por...? Sí. Tres. ¿Qué? Más. Ah, no, pues es. ¿Qué? Mira nada más. Cuatro, vamos por el cuatro. Cuatro. Ponte en cuatro, ponte en cuatro. ¡No!
¡Eddie! Sí, ya se pone. Está muy grande este cuarto. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Igual, igual, signo de igual. Ah, hombre, qué bárbaros, ¿eh? Como dos delfines coreografiados. Igual, claro, siete. ¡Haz el palito! Siete, okay. Siete. Quédate ahí. Siete. Un poquito más inclinada. Más inclinada. Eso, eso. Así me maltrata en la casa también. ¡Tú inclinado! ¿Por qué? Ah, sí, yo, sí. Yo. Ahí está, qué bonito. Ah, qué bárbaro, ¿eh? ¡Baja la mano! ¡Baja la derecha! ¡La mano! ¡Baja la mano derecha! ¡Ahí está! ¡Tiempo! Muy bien. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Una pareja de idiotas. Ese es el anterior. No, con Pocahontas. Perdón, Pocahontas, hombre. Muy fíjate, bien. Se parece a la caricatura. El príncipe. Hola, Chompiras. Espérate, todavía porque no, Mariana. Sí. Porque sí. ¿Creen que lo hicieron muy bien? Claro. Sí. ¿Quieren ver cómo les quedó? Claro. Sí. Ahí está su operación, chicos. ¡Qué belleza! Vean ese cuatro, perfecto. Vean ahí como nadando, como muy bonitos, el igual, muy derechitos. Uy, ¡a su lugar! ¡Grande! ¡Muy bien! Los mentirosos cuentan con la capacidad creativa de inventar historias en instantes, de armar cuentos de la nada. En pocas palabras, se las avientan en el aire y para mí que Lechuga, Margalef y Ceci son bien choreros, así que los necesito para el ABC de la historia. Ceci al centro. Margalef, Ceci. Margalef, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, amigo? Se cayó de risa. ¡Me caigo de risa! ¡Me caigo de risa! Así como son buenos para inventar toda una historia cuando llegan tarde, aquí tendrán que actuar la historia de unos amigos que olvidaron las llaves del coche dentro del coche y con el perrito adentro asfixiándose. ¿Están listos? ¡Comienza el ABC de la historia ahora! Ahí. Ahí están las llaves. La cerradura, ahí están. No, no las quitaste, Ricardo. ¿Qué onda, güey? ¿Bebió agua? ¿El perro bebió agua? No puede ser que esté encerrado ahí. Con un gancho de ropa podemos abrir el coche. No te preocupes, chiquitirrín. Ahí ahorita te abrimos, ¿eh? ¿De dónde vamos a sacar un gancho si estamos en medio de la nada? ¿De dónde? No sé. Pero yo creo que si vamos a la casa, a lo mejor podemos encontrar el gancho. ¡Fu! Es que ahorita que veníamos a hacer lo del coche me metió un regadazo de aquello. Gracias por hacernos el día. Gracias por hacernos el día porque sí estuvo muy chistoso. Te caíste como... ¡Hijos! ¡Hijos míos! ¿Cómo pudieron dejar encerrado el perro ahí en el auto? ¡Pero vos sos tarado! Ignacio, ¿por qué no? ¿Por qué? A ver, o sea, de verdad, el perro se quedó allá adentro. ¿Quién fue el que dejó las llaves adentro del coche? Jamás fue mi intención, mamá. Jamás, te lo juro que, pues, fue un descuido. ¡Cazzo! ¿Cómo? ¡Cazzo! Y te lo digo en italiano para que no entiendas. Ah. Pedazo de... Ah. ¿Eh? ¿Cómo pudiste haber dejado ahí al perro? Y ahora sabes que tu hermano es un tarado, Ignacio. Pues lo que pasa es que la verdad es que cuando yo me bajé del coche, la verdad es que nunca me di cuenta que las llaves estaban allá adentro. Perdón, ma. Muchas veces las has dejado porque no te fijas, güey. Ya tienes que ser un poco más inteligente. ¡No pidas nada que no pueda hacer! O sea, no puedes pedir que sea inteligente. Sí, mamá. ¡Oh, ya párenle, no! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ya estuvo bueno! ¡Todo yo! ¡Todo yo! Por favor, ya, deja de lloriquear y hay que resolver la situación porque el pequeño... ¿Cómo se llama nuestro perro, mamá? Se va a morir. ¡Kino! ¡Kino se va a morir! ¡Kino se va a morir por tu culpa! ¡Porque eres un tarado! ¿Por qué no saliste a tu madre de haber salido a tu padre? ¿Qué? ¡Habla, estúpido! ¡Habla!
revolvió todas mis ideas ahorita que me dio el fregadazo, ¿eh? De verdad, está acá. De por sí, como que no soy muy ducho hoy. Hijo, ma. Ay. Sopas, perico. Sí te acomodó un fregadazo con todo. Pero bueno, a ver, mamá, ¿qué hay que hacer? Rompe, tú con tus brazos fornidos, rompe el vidrio. Toma, rómpelo tú. ¿Por qué no me estás rompiendo yo si tú eres el hombre? Uy, uy, te dijo que tú eras el hombre. Y a mí se me hace que miras. Vas a empezar, ¿eh? Vas a empezar. ¿Cuántas veces te he dicho que no lo digas? Whisky es el que me voy a tomar porque necesito relajarme. ¡Me tienen harta los dos! Oh, el choconostle también te pone muy bien. Te pone acá. Te pone muy bien, ma. Y bueno, ya, hay que hacer algo, ya, neta. ¡Sas! ¡Se abrió la puerta! ¡Oh! ¡Ya salió el perrito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me tienes tan orgulloso. O sea, llevaron la historia bien. Y lo hiciste además en varios idiomas. Dijiste cazzo. Cazzo, banfan tronzo. ¿Bafran dónde? Bafan. Tengo unos hombros de hombre. De hombre. Arroba me caigo de risa. Denle follow. Y gracias a todos los que están tuiteando con el hashtag a qué sabrosa Cecilia. Porque sí, hay personajes difíciles de hacer, escenas complicadas de realizar y por eso los actores tienen que estar en buena condición. Pero aquí deberán estar en condición de no caerse. Así que Faslich, sí. Eddie, Lechuga y Zoraida, digan presente. ¡Presente! ¡Al escenario inclinado! Ahí los está esperando Lolita. Faslich, serás el trovador. El cantinero será Eddie. Lechuga, irás como cliente. Pásate por allá atrás. Y tú también, Soria, allá atrás, serás la cigarrera. Ah, ok. Ah, ok, sí, porque ya vieron que estamos en una muy bonita cantina, ¿verdad? ¿Están listos ustedes? ¡Sí! ¡Luces, cámara, acción! ¡Ay! Yes. Te pico el coyote. El coyote. Cojo. ¿Qué pasó, mi Eddie? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo ha estado? Está muy flojo la chamba el día de hoy. Estamos. Sí. Oye, ¿por qué? No. Qué raro andas hoy. Sí. ¿Y por qué no me sirves uno de tus tragos famosos, esos de la magia, no? Uy, 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 mira. Te lo voy a servir. Métele magia. ¿Está bien este? Métele sí, magia. Está métele perfecto. Magia. Ahí va la magia. ¡Ah, caray! ¡Qué bárbaro, mi Eddie! Ya mojaste, si ¿sí sabes qué quiere decir eso? ¿Qué? ¿Puedo darle tantito? A ver si me quedo rico. Dale. Qué bien. Un cruzadito, se avienta un cruzadito. Quiero que veas, porque si es mágico. No tanto, creo. Porque no resbala, pero ahí está tu trago. Ah, no resbala. No, pero te puedo mandar la botella completamente. Qué ingenioso. A ver. Mira. ¡Oh! Y entra eso sí fue el mágico. Primer ¿sí? cliente, que es un vato norteño. ¡Pazorza! ¿Hola? Está muy bonito su cantina, ¿eh? Sí. A ver, tócate algo. Son 20 pesos. Tócatelo, veo si te veo, si te doy. ¿Yo me lo puedo tocar? Tóquese lo que quiera. Ay, muchas gracias. Eddie, te das cuenta que es norteño y tiene dinero, así que sorpréndelo con un trago a la malabares. O sea, mira, aviéntate con quiero todo. Enseñarle cómo... Claro. Como yo soy muy hábil, me puede tener aquí, por favor. Perdón. ¡Ay, me rompí una cosa! ¿Pero qué estás tomando, mendigo? ¿Qué estás tomando, enseñarle? Mendigo? A ver, le ayudo. ¿Quiero enseñarle, conmigo? Señor? Como soy muy bueno sirviendo ay, tragos, me... ¿eh? ¿Anda bien del estómago usted o qué? Sí, perdón, tengo mire, un poco de gas. Mire, compañero, ¿eh? Qué bien. Está muy bien, ¿eh? A ver, si estás en otra suerte por acá. ¿De por acá? Mira, con dos, con dos, con dos. Va uno por acá. El cliente norteño está triste, lo acaba de dejar su segunda mujer. Está bien triste. ¿Por qué? Yo creo que habrá dejado tu segunda mujer. Ay. ¿Sí? ¿Cómo sabes? No. ¿Cómo supiste, huerco? Oiga, ¿quiere que le cante una canción? Son 20 pesos. Sí, cántamela.
Es que no me acomoda esta barra. Ah, sí, de allá escucha mejor. ¿De acá? Y le voy a cantar una canción, la tengo que... ¿Pero qué pasa, huerto? ¿Está usted borracho, señor? No, no estoy borracho, pero yo voy a escuchar mejor de acá. Váyase por un cigarro, ándale, huerco. Sí, páseme su guitarra. Yo voy por el... Caminando sí. Muy raro. Muy raro. Entonces, sí, mire, también quiero ofrecerle... Y en ese momento entra la cigarrera. Ay, mijito, ya se me está cayendo toda la mercancía. Ay, todavía ni entro. Ahí está. ¡Ah, hijo! Oye, vamos aquí a cigarritos patosos. Pero más caros que el huerco trae lana. Vete. ¿Pero de dónde es o qué? No importa, tú. Oiga, disculpe. Pero la cigarrera es muy cachonda y todo el tiempo está cachonda. Ay, sí. Hola. Y es ninfómana. Mira, aquí tengo cigarros. Claro. Para la hija, para el Heisner. Para que se le vaya la memoria, ya sabe, para hacer cositas, ya sabe. Sí. Y mira, si quieres... ¡Ay! ¡Ay, no te ¡Ven, señor! ¡Ay, perdón! ¿Ya me está empezando a tirar? Eche. Oiga. ¿Quiere tirarme otra vez? Sí, con todo gusto, pero aquí. Sí, aquí. Nos echamos primero el cigarrito y luego lo que sigue, ¿no? No te disgusta la cigarrera, súbela al banquito y la empiezas a coquetear, lechuga. ¡Ay! Sí, así me gustan, machotes. ¡Ay, pero qué rico! Entra otra vez Fazly, pero ya no es trovador. Ahora es el de los toques. A la cigarrera le encantan los toques, así que brinca de alegría. ¡Sí! A mí me encantan los toques. Sí. Vamos a compartirlo aquí con sí, él. Tome con este, el puro grandote. Bájate de la barra y brincas de alegría, Sori. Este con otra mano. Ah, son toques, vamos a darnos un toque, pues. No, pero esos son otros toques. Señorita, agarre brinca ahí. De alegría. Agarre, una, dos, favor, tres. Eso. Toques. ¡Estos toques sí que funcionan! A ver, usted pruebe toques. Sus toques. Pruebe sus toques para sí, que quiere que pruebe. A ver, se matan. Y el de los toques prueba sus toques. ¡Eso! Sí. ¡No, no, soy el de los toques! A ver. ¡Eso, para que nos demuestre! Para que nos demuestre si es bueno, mijito. A ver, agárrenlos. A ver, nos agarramos de la mano. Nos agarramos de la mano, a ver qué pasa. Señor, deme la mano. Páguenlo. Es más, de ese toque. ¡Ay! Señor, por favor, pruébelo. Es el momento, ya que se llevan también, de celebrar, Eddie. Así que le sirves un tequila especial a todos. Vamos a hacer. ¡Basta ya! ¡Vamos, shot! ¡Basta shot. Ya! ¡Vamos a hacer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí que están celebrando! Y te sales. No quieres convivir con ellos. No. Después de zafarte tu pie. Ahorita me voy. Bien rápido. Ahí está. Ahí les voy porque ya va. Pero sácate de onda, sácate de onda. Sí, sácate de onda. Los toques, ¿eh? Me saco de onda. Sácate de onda. Qué ¡ay, cómo me... ¡Oiga! ¡Está muy gracioso! Se van todos a la barra a celebrar. ¡Imposible! ¡Regresa, Fazly! Es imposible caminar. ¿A que no saben qué vendo? ¿Qué? ¿Drogas? ¡No! ¡Medias! 3 por 25, 3 por 25. A ver. ¿Quién le entra? ¡Ay, sí! Todos empiezan a comprarle. Todos a levantarle las películas. Todos a comprarle. Se enciman, se quieren, se abrazan. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. En los exámenes orales de la escuela... En los exámenes orales de la escuela. En los exámenes orales de la escuela, nunca faltaban los mataditos que se querían lucir con los profesores y se peleaban por responder. Y en esta ocasión, nuestro matadito será el buen Lechuga. ¡Lucha por responder! Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a alguien que considero. ¿Qué digo mi amigo? Mi hermano. Parte de los perros del mal. No. Sí. Oh, no. Sí, señores. Reciban con un fuerte aplauso al hijo del perro aguayo. Hola,
Muy bien, te presento a Lechuga, perro. Perrito. ¿Viste? Se te hizo, perro. Se te hizo. Perritos estos. Tuyo. Perritos estos, mira. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta, mira. La producción me dice que, pues, que lo trate bien, pero... Ya lo conoces. Sabemos perfectamente que la gente es la que manda. ¿Lo tratamos bien o lo tratamos mal? Sí, sí, sí. ¿Quieren que lo...? ¡Duro! ¡Duro! ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Tengo problema de la espalda! ¡Tengo problema ¿Cómo se escribe en romano el número 18? ¿Qué? El número 18. En el 85, ¿quién era el presidente de México? Miguel de la Madrid. Claro, tu posición favorita en el sexo, perrito. Perrito. De perrito, ahí está, te lo cumplieron. ¿Quién es más guapo, William Levy o Fernando Colunga? Yo. ¿Cuántos niños héroes eran? Cinco. ¡Cinco! ¿No? ¡Seis! ¡Seis! ¿Cuál es el cuarto número de la cifra 79380? ¿Qué? El tercer número de 79380. ¿Tres? No. ¿Quién? ¡Ay, no, no! La hermana de mi mamá, que es de mi hermano. Este, mi tía. Mi tía. ¿De qué color son las zapatillas de Dorothy en El Mago de Oz? Rojas. ¿Qué parte te está arrimando el perro? Su... ¿Cuánto es la mitad de 64? 32. Menciona tres métodos anticonceptivos. Los nopalitos, el conto interrumpido y el condón. Ok, dos maneras de decirle a alguien tonto sin usar las palabras obscenas. Tonto, baboso. ¿Cuántas moléculas de oxígeno tiene el agua? ¡Grande, perro, grande! ¡Un aplauso para el perro guayo! ¡Un aplauso para el perro aguayo, señores! Gracias, perro. ¡Ay! Continuamos. Bueno, lo que viene es un simple casting de improvisación al que ya están acostumbrados. Pues en esta ocasión, que venga Margalef, Eddie y Zoraida, que nos improvisen el ABC de la historia. Lo que viene es un simple casting de improvisación al que ya están acostumbrados. Los directores siempre les piden que desarrollen un personaje y que inventen una historia para ver sus capacidades actorales, ¿no? Están encerrados en un elevador. Okay. Empezaremos con la letra A, que será Eddie, y tendrán que ir desarrollando, improvisando la historia con las siguientes letras del abecedario. ¿Está listo? ¿Está claro? Sí. Ok, corre tiempo. Estamos encerrados en, un elevador. ¡Ahora! Amanecí muy bien el día de hoy, pero me tenía que pasar esto. Bueno, yo tengo algo que decirles. La verdad es que soy claustrofóbico y esto me pone muy mal. Me está poniendo muy mal. Calma, cálmate. Es lo que tienes que hacer. Tranquilízate, ¿sí? Pero, a ver, ¿de dónde eres más claustrofóbico? ¿De dónde? ¿Eres güey o te haces? Ay, es... O sea, ¿cómo de dónde? Pues del cuerpo completo. Favor de por favor, ya. Esténse tranquilos. Ajá, hay que ayudarlo a él. Por favor. Favor. Sí, sí. Favor con favor se paga, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Ganas? ¿No tienes ganas de algo? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te quito esto? Dime, dime. Hola. Dime hola y me tranquilizo. Hola, sí. Hola, hola, hola. Ya, mejor. Hola. Mejor, ¿eh? Hola. Sí, me siento mejor. Sí, sí, también. ¿Sí? ¿Me aprietas el botón? ¿Y? ¿Y? Igual, la reina, sí, igual. Y si me escuchas, le podemos apretar al botón y a ver si alguien nos auxilia. Jamás ganaste un concurso de ortografía, eso me queda claro. Eso sí. Quilates de oro, igual a lo mejor eso me puede ayudar a mejorar mis finanzas, ¿verdad? Porque la verdad es que estoy un poquito fregado de lana. Y eso, a la claustrofobia, pues tampoco le ayuda. Ay, sí, muy claustrofóbico, pero lana es lo que está pidiendo. Sí, ya veo yo por dónde viene la cosa. Hombre, mejor hay que encontrar algo para matar este tiempo. ¿Qué propones? Cuéntame. ¡Nada! ¡Gritar! ¡Abra! ¡No, por favor! ¡Se relajan los dos! ¡Que así no vamos a lograr nada! ¿Por qué te alteras? Estamos logrando que nos escuchen. ¿Qué? ¿Quién nos puede abrir? ¡Rápido! ¿Qué no ves que este hombre se nos muere? ¡Satanás, ayúdanos!
Estoy acá. ¡Tonto! ¿Cómo llamas a Satanás? ¿Qué? ¡No! ¡Uy, no! Ahora sí este demonio va a venir aquí. Ay, yo con lo religiosa que soy. ¡Virgencita, entonces ayúdanos! ¿Eh? Watts de luz es lo que le hace falta al elevador. Eso era, eso era. ¡Para que se abran las puertas! ¡Alguien, ayúdenos! X, tampoco es para tanto. ¡Zacarías, ayúdanos ya, por favor! ¡No, hombre, Greg, Greg! ¡Janet, ayúdanos! ¡Zacarías, tú también se estás por ahí! ¡Tiempo! ¡Pasen a sus lugares! ¡Muy bonito! ¡Janet, Zacarías, Satanás, la Virgencita! ¡Claustrofobia, quilates! ¿Ya no dijo kilos? ¿Ya nos fuimos por? ¡Quilates! Muy bien. Ahora saquen las palomitas y apaguen las luces, que es momento de ver películas que Ceci y Fastlich nos presentan en Sombras. ¡Nada más! Espigaditos los dos. Recuerden que la intención es generar sombras que nos indiquen el título de la película que aparecerá en pantalla con la finalidad de que los demás la adivinen. ¡Película en pantalla! ¡Corre tiempo ahora! Ponte de perfil, Ceci. ¡Ah, muy fácil! Bien, perfil, bien. ¡Ay! ¡Ah, caray! El sargento. El comandante. ¡Cuestión de honor! ¡Firmes! ¡Bastardo sin gloria! ¡Soldado Ryan! ¡Hitler! ¡La mirilla! La caída. Él es como presidente, pero no, es muy, muy mandatario. Muy... ¡Hitler! No, pero... ¡La lista de Schindler! No, él es un... ¿Dictador? Es ¡el dictador, claro! ¡Ah, esa es muy buena! Sale una mexicana que no habla español. ¡Salma Hayek! ¡Dos años de esclavitud, esclavo! ¡Claro! ¡Bien! ¡Ah, esta es muy bonita! ¡Dumbo! ¡Ya! ¡Bailando! ¡Ay! ¡Lluvia de la hamburguesa! ¡Como caídas del cielo! ¡Wow! ¡Estás en fuego, güey! Ah, esto es de una mexicana, la escribió, la produjo, la actuó. Sexo, poder y lágrimas. No. Aquí se... ¡No me caso contigo! No. ¡Cásese quien pueda! ¡Cásese quien pueda! ¡Lechuga, eres tremendo, Lechuga! Mira. ¡El amanecer! ¿Cuál amanecer? ¡El rey león! ¡El amanecer! ¿El actor? ¿El actor? ¿Vaselina? ¿Dos de qué película es? Es de Jim Carrey. ¡Liar! ¡Ah! ¡Todo el poder! ¡Bruce Almighty! ¡Todo poderoso! ¡Todo poderoso! Tú ven que ayudarle, están muy cañones. Muy bien. ¡La monja! ¡Rapunzel! ¡Encantada! ¡Batman! ¡Enchanted! ¡Claro, Rapunzel! ¡La monja! ¡Mira! ¡Blancanieves! ¡Es la mona! ¡Romeo y Julieta! ¡Mona Lisa! ¡Ajá! ¡Leonardo da Vinci! ¡La sonrisa de la Mona Lisa! ¡La sonrisa de la Mona Lisa! ¿El código da Vinci? ¡El código da Vinci, Margalef! ¡Ay, es muy bonito! ¡La corona del rey! ¡Qué la corona del rey! ¡Ay, lo adivinaron bien, Zoraida! ¡Adivinaron! ¡Lo adivinaron! ¡Puedes respirar, Ceci! ¡Ocho películas! ¡Ocho muy buenas películas! En este programa tenemos de todo. ¿Quiere películas? Sí. Pues que vengan Mariana y Lechuga para ver el cine en Sombras, nada más. Aquí tenemos nuestro cine particular, donde veremos varias películas que deberán mostrarnos, generando únicamente sombras con sus cuerpos, hasta que los demás compañeros adivinen de qué película se trata. Película en pantalla y corre tiempo ahora. Esa está muy, muy bonita. Es muy de la generación de Eddie. ¡Es la era del rock! ¿No? ¿No? ¿Es un musical? Termina en musical. ¡High School Musical! ¡Claro! ¡Dijiste que era de la época de él! ¡De Eddie! ¡Ah! ¡Ah, eso está muy bonito! ¡Garfield! Mira, Mariana. ¿Qué es? Hay una ventana y le dice Ben... Toma. Mira, es un perro. Uno de los chiquitos. ¿Cómo se llaman? Chihuahua. Ajá. Chihuahua. ¡Ah, Chihuahua! ¡En Beverly Hills! ¡Claro, Cecilia! ¡Hasta palomita escupió! ¡Yo la agarré por acá! ¡Siguiente! ¡Ah, qué bárbaro! ¿Ya tienes ahí el... ¡Claro! Mira. ¡Capitán América! ¡Capitán América! ¡Oye, muy bien! Ya están agarrando ritmo. Me gusta, ¿eh? Mira. ¿Qué trae Lechuga?
Ah, mira. La vuelta al mundo. De los simios. Ah, la vuelta al mundo en cuánto. La vuelta al mundo en 80 días. En 80 días. Ah, qué hermosa, Mariana. La bella durmiente. No, mira. Ah, ¡a la sirenita! ¡La sirenita! Hasta trae tu cabellito recogido y sí, todo. Sí, sí. Mira. Tres. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wally! ¡Wally! Digo, Wally. Este... ¡No, Wally! ¡Y venga, Willy! ¡Miren a Willy! Uno, dos... ¡El perrita! Tres. ¿Cuántos hay? ¡Scooby-Doo! ¿Cuánto? ¡Siento un dálmata, Zoraida! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Tiempo! ¡Estoy tan orgulloso de ustedes! Muy bien, Zori. Muy bien, Mariana. Muy bien, Lechuga. Cecilia, bien, aunque escupiste palomita. ¡Ocho películas! ¡Aplauso! ¡Ay, ya agarraron ritmo aquí en el foro! Porque les toca cantar. Porque cantar en coro es chido. Unos haciendo la primera voz, otros la segunda, y así hasta que se forma una muy bonita armonía padrísima. Pero no se preocupen, no los voy a hacer cantar a ustedes. Solo van a dirigir el coro más espectacular del universo en director de orquesta. Y empiezo con Mariana Echeverría. ¡Adelante, Mariana! Para poder asistir como público a Me Caigo de Risa, todos ellos pasan por un casting de canto y solo los más afinados logran entrar. Así que tenemos al mejor coro de la televisión y del universo mundial en este foro. Súbete, por favor. Ellos te van a tararear la canción que se les indique en la pantalla. Tú los tendrás que dirigir y adivinar de qué canción se trata. ¿Está claro? Ustedes tendrán que tararear la canción con la sílaba ¿qué? Te presto el... Ah, claro. Gracias. ¿Y no traes otros, Faisy? Ok, Mariana. Ay, hijo de la... Ok, Mariana, ¿estás lista? Lista. Canción en pantalla y que suene el coro. Ahora. ¿Qué canción es, Mariana? Yo creo que es la de las bodas, es la de Pepe, Pepe, Pepe. ¿Pepe? ¿Pepe, Pepe, Pepe? ¿Sí? ¡No! ¡Fuera, Mariana! No me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que no te creo nada. Ahí será así, pero ahora, ¿pero qué andaban? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? También ustedes llevan parte de este error. ¡Ahora va Márgale! Te quedó muy bien después de su caída, maestro Margalefowski. Ahí vemos cómo Lolita lo viste. Pero a ver, no, a ver, no está resbaloso ni nada aquí. Adelante, maestro, súbase a su estrado. Aquí está su palito. Y ustedes tendrán que hacer el coro con la sílaba fu. ¿Están listos? ¿Con qué sílaba? Ok, ¿está listo, maestro? Estoy preparado. Listo nunca he sido, pero... Muy bien. Canción en pantalla y corre tiempo ahora. Abre tus ojos y mira las cosas buenas que tiene la vida. Cosas a Lolita. ¿Ya vieron qué sencillo? Un aplauso, ya le atinaron. Muy, muy bonito. Somos un equipo. Adelante, Margalef. Y ahora pido que suba acá de director de orquesta Cecilia. Eso, carajo.
Con Cecilia, la sílaba que utilizarán será la. ¿Cuál? La. Algo muy bonito. ¿La cuál? La. La. ¿Estás lista? Sí. Muy bien, es tu estrado. Canción en pantalla y corre tiempo. Póngase pilas, ¿eh? Ahora. Ella les va a decir el ritmo. Es más despacito. Miren, así suavecito. Necesito una ayuda. ¿Quieres que te ayudo? Te voy a ayudar con el ritmo. ¿Están listos? ¡Ay, qué dicen, amigos! ¿Qué una, dicen? No, sean tramposos. Espérense. Una, dos, tres. Hacemos cosas indebidas, nos regañan, nos sancionan, pero aquí no. Aquí nos late lo prohibido. Así que, Ceci y Fazlitch, vamos a jugar Palabras Prohibidas. Pero es muy importante para poder dar comienzo a este juego que antes. Ahorita les voy a dar un poquito de tiempo. Agarren su celular, Twitter, @mecaigoderisa y denle follow. Y recuerden comentar sobre cómo les está pareciendo este programa con el hashtag #AQuéSabrosaCecilia. En la pantalla aparecerán palabras que el compañero deberá adivinar basándose en la definición que se dé sin poder utilizar las manos y tampoco completar la frase. Es simplemente describirlo. Por favor, palabra en pantalla. Y corre tiempo. ¿Quién? ¿Pero quién dice la palabra? Tú. Ah. Porque él no lo va a ver. O sea, aunque tiene los ojos medio raros, no alcanza a ver atrás. Pero tengo hombros de ¿pero qué tal hombre. El olfato? ¡Corre tiempo ahora! Cierto. ¿En los dedos? Sí. ¿Uñas? No. Piel. ¡Ay! 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 No puedes hacer eso. Tienes que describir, hacer? Describir. Ah, uñas. Vas a la pedicure. Te lo raspan. Te lo raspan. Lima. No, te raspan lo que te sale en los dedos. Callos. No, pero hay. Juanete. ¿Eh? ¡Juanete, cambio! cuando esto le pasa al cuerpo de un ser humano cuando se muere. Se pone de alguna duro. Manera. Sí, pero otra palabra decir duro. O sea, ¿tieso? Era más. ¡Tieso! Vaya, aguantaste muy bien, Piensa. Cerebro. No, eso es completar. Perdón. Cerebro. Acción de... Cerebro. Sí. Pensar. Lo que tenemos que hacer en este juego. ¡Que lo hagas bien! ¡No, tarado! Como si fueras un diccionario. Acción de... Acción de... Hablar, platicar, no, decir palabras. No, viene del cerebro, estás así cuando estás así. Concentrado. ¿Estás? ¿Sí? Concentración, claro. Manos atrás. Cuchara, sopa. Sí, pero es como cremosito, es un postre, es dulcecito. ¡Natilla! ¡Sí! ¡Natilla! Me tiro al agua, y chupo con la cabeza con el agua. Un chichón. No, ¿qué hace cuando te tiras al agua con la cabeza? Te pegas duro. ¡No, vamos. Tarado! ¡Te ahogaste! ¡No! ¡A un clavado! ¡Ah! Es lo que comen los changos. ¡Banana! ¡Banana! ¡Ocho palabras! Ay, la verdad es que aquí siempre tratamos de hacerlo sentir como en casa en esta familia disfuncional. ¿Cómo vas, Ceci? Yo muy bien. Pero también sabemos que tienes uno que otro miedo y aquí lo queremos tratar, que sea una terapia. Híjole. En esta ocasión le daré la oportunidad a Ceci no. de que lo logre en Mímica de Altura. ¡Bien, Ceci!
vamos ya te a voy utilizar. A aplaudir porque esta parte no me gusta. Va a estar muy bonito, es terapia. De eso se trata, ajá, de que pensas tus miedos. ¿Quién te dijo que le tengo miedo a las alturas? No sé, me lo dijo un pajarito. vamos a utilizar solamente la mímica para comunicarles a los demás la frase o refrán popular que aparecerá en pantalla. ¿Okay? ¿Ok? Cada vez que adivines, te iremos subiendo más y más. O sea que voy a hacer todo lo posible para que no adivinen. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú eres la invitada de honor. Solo te digo que cada que adivinen... ¡Oh, y además, calzón chino por gritarme. Calzón chino por gritarme. Ay, ¿estás no lista, nada, Ceci? Entiendo. Recuerden, hashtag, ¡a qué sabrosa, Cecilia! ¡Me siento mal! Refrán en pantalla y corre tiempo, ¡ahora! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tanto pegas que mata la bate. No. La cabeza. A palo dado. Ajá. Palo sobado. A palo dado. A palo dado, ni Dios lo quita. ¡Ni Dios lo quita! ¡A palo dado! ¡Ah! Bien, va. Venga, Ceci. Seis. Cinco. Cuatro. Me cuero. No. En la mañana me despierto. Aunque la mona se vista de no. Sol. No. Pérez, algo de Pérez. No por mucho el que amanecer. Madruga, Dios. El que madruga, Dios lo ayuda. ¡No! Muy bien. No. Ya basta. Dos, tres, cuatro, cinco. Qué belleza. Cinco. Ay, que no se vénselo. Mueva. Vénselo. Cinco. Todo está en la mente, cinco. Ceci. Más vale quietos. Más vale tarde que nunca. ¡Claro! ¡Ya basta, Maxi! ¡Basta! ¡Ahí! ¡No, basta, ya, basta! Ya, ahí. ¡Ya no puedes hablar! No, sí puede. Se está acabando el tiempo. ¿Cuántas palabras? ¡No, quiero que me bajen! ¡Ah, qué sabrosa está Cecilia! Seis, siete, ocho, nueve. ¡Solo cinco! ¿Cuál otra? No, yo. ¿Tú? Todos. La hora, no mueres. Sí. No te vas a caer. No, te puedes mover. Andaba muerto, andaba de parranda. Vénselo. Lo que no fue tu año no te hace daño. ¡Claro! ¡Ya que me bajes! ¡No! Hasta ahí llega ya. ¡No, ya quiero bajarme! ¿Ok? ¡Ya no quiero jugar! ¿Cierra los ojos? No, ya ni veo las palabras. 9 segundos. ¡Dinos! ¡Ah! ¡Tiempo! ¡Un aplauso para Cecilia Galeano! ¡Abrázala, por favor! ¡Abrazo! Ay. ¡Qué padres son los concursos de porrista donde siempre forman palabras de que ¡dame una J! ¡Faisy! Y dame una R y lo demás. Así que, ¿por qué no mejor? Ya queda tan participativa, pasa Ceci y Margalef al Alfa Body. ¡Eso! Porque andas muy participativa, ¿no? Una J, Faisy. Yo hago el uno y tú el punto. Ah, caray. Digo, por lo chiquito. Ah, oh, y te dijo chiquirrit. Lo que tendrán que hacer aquí acostados, tirados en nuestro tapete, en nuestra alfombra es... ¿Cómo le explico esto a Thatcher? 8 entre 2 = 4. Lo bonito es que los dos están casados y pues ahí lo solucionarán ustedes en su casa, ¿no? 8 entre 2 = 4. Gracias, ocho, Lolita. Entre 2 = 4. Pónganse aquí, ajá, arrástrense conmigo. Vente, mi Ceci. Vamos a darnos un buen arrastrón. ¡Ay, hasta que se me hizo, carajo! ¡Con dos! ¿Estás lista, Ceci? Sí. Dame la mano. Nos vamos a quedar aquí. ¿Estás listo, Margalef? Sí. Dame la mano. No. 8 entre 2 = 4. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¡Ay, tengo miedo! A ver, bola. Bola. Pero ponte tú y... Ah, o sea, bueno, la bola grande abajo. Entonces tú ponte acá abajo. Ah, ¡esa es una bola, Ceci! ¿Es en serio? Hagan dos bolitas. Ceci, eres una cosita extra. Mira. Eso, es que con extremidad... No, marca. Sí, así. Con extremidad está larga. Así. ¿Cómo? Así. Así. Ajá. Con extremidades tan largas debe de ser un... Ah, mira, qué bonito. Problema difícil. Ocho. ¿Sí? Entre, vamos por el ocho. Entre. Entre. ¡Vamos el palo! Yo también, en mi casa. El entre, pero el palo va al revés. Así. Yo les presto mi sombrero. Ah, no, está. ¡Haz un punto! Entre.
No, pero háganse más bolitas, sí, están muy raros los dos. Ahí está, entre, muy bien. Dos. Es que yo me estoy haciendo bolita, pero así. Vamos por el dos, 8 entre 2. 8 entre 2. Hay una sirena. Ah, qué bárbara, Ceci. Ya estoy, no, no, así, mira, tira, 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 tira. ¿Así? Eso, eso. Qué bárbara. Qué largas, piernas. Estira las manos. Ahora sí, échate un brazo. Estira las manos, para el frente. Para. Ahí está. Igual, signo de igual. ¿Eh? Igual, signo de igual. Signo de igual. Pues va a ser muy disparejo ese signo, mira. Tú extiende las manos, Margalen. Ándale. Igual, a 4. Cuatro. Así derecho. Eso. Ay, eso. Ceci. Ahora, quédate. Quédate. Ah, qué buena pompi. ¡Tiempo! ¿A quién el foro les gustó cada una de las figuras que hicieron ellos? ¿Se sintieron cómodos? Se me complicó el 8. El 8. Pero sí. Lo resolvieron bastante bien. ¿Quieren ver? Sí. Miren, así quedó su operación. ¡Qué bonito quedó el 8! ¡Qué bonito el 8, amigo! Y como meditando. En el entre, tremenda la línea esa, larguirucha. Entre 2, igual a 4. ¡Perfecto! ¡A sus gracias, lugares! Muchachos. Es que la vida hay que defenderse. ¡Ay, no había nada! Ya me tienes harta. Estuviste jodiendo todo el programa. Párale, que a ver cómo lo hacen, que a ver qué, que no sé qué. Ahora quiero ver cómo lo haces tú, el dueño del programa. ¿Qué quieres que hagas, así? ¿Quieres que haga? ¡Que pase Lolita! ¡Venga, Lolita! Ok. Ahora el señor Faisy, como sabe tanto y critica a mis compañeros todo el tiempo de ¡ay, qué estúpido, lo hiciste mal! Otra vez, otra oportunidad. Quiero ver cómo lo haces tú con Lolita. Así que saca una ¿con pelota? Lolita? ¡Con Lolita! Perdón, okay. No te preocupes, yo te tengo la bola. ¿Ya lista, Lolis? Tenemos que reventar muy cañón, ¿eh? Vamos venga. Con Lolita. Ok. Chido. Y ahora tienes que hacer... Te odio, Faisy. Dos por cuatro... Yo tengo mi Lolito. 2 por 4 = 8. 2 por 4 = 8. ¡Que además corra eres... tiempo, Faisy y Lolita! ¡Ya! Ahora, ok. Vas, Lolita. El 2. ¿Tú así? ¡Ay, Lolita! ¡Te odio! Ese no nos está copiando. ¿Qué andas viendo? No es el bien derecho, ¿eh? 2 por... Ponte así. 2 por... Por... ¡Ay, sí, no! ¡Encima ay, sí, de ella! ¡Piérdele, ay, no! ¡Ay, sí, no! ¡Piérdele! ¿Está correcto? ¡Estira las manos, Faisy! ¡Estira las... ¡Correcto! ¡Calambre! ¡Calambre! 4. 2 por 4. 2 por 4. El 4. ¿Yo el palo o tú y tú? Okay. Lolita no opina. Lolita está muerta. No dice nada. ¡Ay, Dolores! ¡Ya ay, no ay, ay. Llamar! 4. Esta. Igual, igual. Igual. ¡Fuera, Lolita, tú, Faisy! ¡Correcto! 8. ¿Hacemos el círculo para no hacerlo igual? ¡Muévela, muévela, Lolita! ¿Cómo ¡muévela, Lolita! ¡Lolita quiere hacer lo mismo que yo y yo! ¡Ah! ¡Ay, es que Lolita sí le sale! ¡Ah, caray! ¡Órale! No te ayudo, Lolita. ¡Eso no es un 8! ¡Otro! ¡Un aplauso para Lolita! Fue un buen desempeño. ¿No le perdiste ningún número? ¡Lolita! ¡Lolita! ¡Es que te la puncho! Pero quiero ver cómo quedó. A ver si muy acá. O sea, tú dices que lo hago mal, que no hago nada. Yo hago estos ejercicios antes de ponérselo a ellos. No. A ver, vamos a ver cómo lo hiciste. ¡Ah, qué bonito! ¿Ve? ¡Ve el 8, hermoso! Esto es una poesía del Alpha Body. Es un perverso. ¡Gracias, Lolita! ¡Qué elasticidad! Y en el 2, qué buena posición el 2. ¿Hay el por? No, no, pero el 2, yo veía justo la bolita por? Del 2. El pueblo mágico. Ay, bueno... Yo necesito que todos los integrantes de esta familia disfuncional estén bien preparados, que tengan conocimientos de cultura general. Cultura. Por eso, el siguiente examen de preguntas y respuestas es para
Eddie en lucha por responder. Y para eso, tengo que llamar a este escenario, a quien he dicho muchas veces es como mi hermano. O sea, los dos crecimos peleando juntos en la vida y en los rings. Así que un aplauso para el hijo del perro guayo. Te voy a decir algo, perro. Desde que llegaste allá a Camerinos, si alguien dijo, ese perro es un chihuahua, fue Eddie. ¡Sí! Lo dijo de esa manera, ¿sí o no, lechuga? Pero con mucho cariño se lo dije. ¿Estás listo, perro? Eddie, a contestar. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! ¿De qué color son mis boxers? Cafés con rayitas. ¡Ay, no, 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 no! Menciona dos maneras de quitar la calentura. Con el perro guayo y con tu mujer. ¿En dónde está arrimando su rodilla el perro guayo? En mis papas. Menciona dos formas de matar una cucaracha. ¡A besos! ¿Cuántos? Cuando tienes 8 años, ¿qué grado de primaria se debe estar cursando? No. No, sí. Espérate. 8 años. Primaria. ¿Cuál es la famosa frase de Benito Juárez? Tanto va al cántaro, ¿no? ¿En qué fecha se celebra el Día del Padre? En junio. ¡Junio! Tres postizos que usan las mujeres. ¿Los qué? Tres postizos. Sí, algo que se pongan que no es de ellos. ¡Pelo! Ojos. ¿Cuál es la capital de Sonora? ¿Capital de Sonora? No sé, Coahuila. ¿A los cuántos años de casado se celebran las bodas de oro? 50. ¿Cuál es el reptil cuya piel cambia de color? En la víbora, el camaleón. ¡Ya, quítame eso! Tres palabras que terminan con ese. Sabos, perros. ¡Tiempo! Un aplauso a Eddie, pero que el aplauso más grande sea para el hijo del perro. Gracias. Ay. En la televisión hay palabras que no se pueden decir. Pues en este programa también las hay, pero solo se pueden decir sin decirlas hasta que el otro compañero las adivine, hasta que el otro las diga. ¿Sí me entendieron? No. No me importa, porque los voy a hacer jugar palabras prohibidas. Mariana y Lechuga, ahora. Tú tranquilo. Nadie se dio cuenta. Me caigo de risa. Me caigo de la risa. Lo más bonito es que ya que se metió un guamazo, se levanta y dice, no, no. ¿No qué? Si lo vimos todos. Mariana, respira que no me estás ayudando. Palabra en pantalla. ¡Mariana! Se va a hacer pipí. ¡Corre tiempo! ¡Ahora! Sí. ¿Qué? Cuando los ratones llegan a tu casa, entonces tú tratas de atraparlos. De matarlos. Y entonces, De matarlos. No, es un artefacto que les pones. Ratonera. Es una. No, pero. Trampa para ratones. Trampa, claro. Cuando tu casa termina súper tirada después de una fiesta, de una borrachera y hay basura, tú haces algo para que al día siguiente... ¡Limpiarla! ¡Limpieza! ¡Claro, sí! Se las voy a valer. Es una parte del cuerpo que te permite... Que se pegó el güey. Los hombres tienen dos. ¡Testículos! No, dos. Los hombres tienen ojos. Dos. Una arriba y una abajo. Una arriba y una abajo. ¿Qué tienes arriba y qué tienes abajo? Una en medio.
una arriba y una en medio. ¡Cabeza, cabeza, claro! Ok, cuando los jugadores saltan al campo a estirar y todo para... ¡Calentamiento! Calentar, sí. Calentar, exacto. Cuando tu papá hizo a tu mamá, él... ¡Fornicó! ¡No, perdón! ¡La embarazó! ¡Sí! ¡La preñó! Pero, sí, pero la acción es de... ¿Para la qué? ¡Embarazó! ¡Ajá! ¡La... ¡Tiempo! Ay. ¡Seis palabras! ¡Un aplauso a ellos! ¡Qué bonito! Ay, hasta la cabeza me duele. A mí también me duele. ¿Qué guamazo se metió? Pero no. Nuestro técnico se acomodó un santo guamazo y se... Pero lo chido es que se levantó y dijo, no. Ya ni recogió los puntitos, güey. Yo lo quería abrazar. Ay. Y no se dejó. Entender a las mujeres es todo un rollo muy difícil. Cuando creemos que quieren decir una cosa, terminan diciendo otra. Pero entenderlos a ustedes está más cañón. La verdad es que es difícil que se pongan de acuerdo y ojalá logremos en este momento que el juego se adivine porque es momento del teléfono descompuesto. Muy bien. Haremos una hilera. Yo le mostraré la película solo a una persona y lo tendrán que ir pasando con mímica al otro para ver si al final llega la película que interpretó él primero. Voy a acomodarlos. Eddie. Margalef, Ceci Galeano, Mariana Echeverría, Faslich, Sori y cerramos con Lechuga. Eddie no puede pensar después de lo que le dio el perro. Por eso lo pusieron al principio. Esta es la película. 15 segundos o menos. Corre tiempo. ¡Ahora! Otra vez te doy oportunidad desde el principio. ¡Tiempo! Yo lo entendí perfecto. ¿Qué? ¿Ya me doy vuelta? Ahora sí. ¡Ay, otra vez! ¡Tiempo! Mariana, no te des por vencido todavía. Venga. ¡Tiempo! No le vamos a atinar. Mariana, es tu turno, flaquita. Confío en ti. ¡Tiempo! Creí que se te había olvidado ese último. Lechuga puede adivinar, o sea, tengo mis esperanzas. Mira, no tengo nada contra Eddie. Eddie lo hizo perfecto. No voy a juzgar todavía, porque una de esas latinas. ¿Qué película era? Bichos.
Bichos. Yo, sí, bichos. ¿Eh? Bichos. Y Mariana dice, sí, sí es bichos. Sí. Esa es la que tú pasaste. Ajá. Es que esa no era. Ceci. No, ¿qué te diré? ¿Tú qué entendiste? O sea, ¿tú qué entendiste? Nomás por no dejar. No, tendría que ponerle pi en todo. O sea, todo eso. Se puede. O sea, es que te voy a explicar. O sea, estuvo eso de atrás, no era... Por todos lados. Pero no era una motivación. O sea, ¿qué te pones en la boca, abajo en la axila y por acá? ¡El termómetro! ¡Exacto! Entonces... Fiebre de medianoche. ¡Fiebre de verano! ¡Fiebre de amor! Al final le hizo así. Margalef lo hizo muy bien. Y le daba y me enamoraba. ¡Ay, pero hubieras hecho mi mamá! No sé. Ahora, la diversión también se encuentra en Twitter. Métete ahorita a @mecaigoderisa y cheque el divertido teléfono descompuesto que la guapa Cecilia Galeano hizo para ti. Y recuerden comentar todo lo que quieran con el hashtag #AQueSabrosaCecilia. Estoy muy contento. Estoy feliz, muy amigo. Sonriente con mis hombros de hombre. Y cadera de mujer. No, cadera, cadera de macho alfa. Y letra J. Un buen... Cállate que te traigo al perro. Te traigo al perro aguayo, Edith. Me calma. Un buen actor siempre busca pisar los mejores escenarios. Pero en esta ocasión buscarán no solo pisarlos, sino sostenerse. Así que Mariana, Margalef, Faslich y mi querida, hermosa, tierna y sensible, Ceci Galeano, al escenario inclinado. Por favor, todos atrás de camerino para que se pongan en personaje y solo me quedo con Margalef. Vente para acá, Margalef. Lolita te va a ayudar a ponerte toda tu indumentaria porque tú funcionarás, harás el personaje de cantinero. ¿Estás listo? Sí. Pasa al escenario. Luces, cámara, acción. Oh yeah, oh, ah, oh yeah, ay, 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 ay. Este es un baile típico. Oh yeah. Oh. ¡Qué alegre cantinero! Oh, yeah. Tiene también un trago especial que suele prepararse y que se prepara mientras entra nuestra primera bailarina de Can-Can. Oh, claro, ella también es muy alegre. ¡Eso! ¿Te mereces un trago? ¿Le ofreces un trago? ¿Se lo merece? Eso. Ay, que no. Ah. Tú estás muy bonita, te mereces un trago. Pero no te arrastres por un trago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú trabajas aquí, yo te quiero mucho, yo todo el tiempo te quiero. Tómate este trago, te lo invito. ¡Cuéntate la casa! ¡Come on! ¡Gracias! ¡Yes, sir! ¡Eso! ¡No te atragantes! ¡No te atragantes! ¡No te atragantes! Yo sé... Hey. ¿Quieres que te baile otra vez? Sí, báilamelo. Traigo una energía que bárbara. ¡Báilamelo otra vez! Pero hay algo, espérate, hay algo raro. Hay algo raro en esta historia. Te está tratando tan bien porque en ese día él iba a hacer casting para suplirte y en ese momento entra la segunda bailarina de Can-Can. A ver, así, mueve la falda, mueve la falda. Todos lo siguen a él. Pero a ver que yo por lo menos no me caigo. Órale, me voy a servir un trago. ¿Me sirves uno? Pero esta nueva bailarina de Can-Can tiene un problema. ¿Cuál? Tiene pulgas por todo el cuerpo. No deja de rascarse. Pulgas, de todo, sí. Ay, por todo. Ahora está bailando rap porque le hace así, yo. ¿Y aquí está mojado? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¡Ya me voy, chao! No, no se vaya, no se vaya, tranquilo. En ese momento entra el pistolero más temido del oeste. ¡Órale! Así de temido. ¡Es el de la pistola más temible! Sí, sí, yo le sirvo lo que usted quiera. Permítame servírselo. ¡Tengo dos pistolotas! ¡Soy el pistolero más temible del oeste! Pero tiene un problema. ¿Qué? Ese pistolero es gangoso. ¿Eh? No. No le entendí nada, pistolero. Tú tienes muchas pulgas. No te puedes dejar de rascar. Muchas. No, hombre, cañón. ¿Me puedes servir un trago?
trajo, por favor? No, espérate, tantito, lo voy a servir al pistolero más temido de todos los tiempos. Oh, my fucking God. Ellas quieren llamar la atención del pistolero, así que todos se van a la barra. Todos a la barra. Ceci, a la barra. No voy a llegar jamás. ¡Pistolero! ¡Sí! ¿Me puede ayudar a servirme un trago por pero ¡Claro rápido. Que sí, pero... señor! ¡No! ¡Señor! ¡Pistolero! ¡Señor! ¡Ni! ¡Suéltalo! ¡Está bien! ¡Ay, Marianita! ¡Está bien! Yo, además de ser bailarines, me limpian el piso. ¡Yo le voy! ¡No, no, no ay. Ay, ay, ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vamos por un trago! ¡Siento que me sigue picando! Todos a la barra, conquistar al pistolero, que obviamente cuando estén en la barra lo que pedirá es que las bailarinas de Can Can lo seduzcan con su baile. ¡Sí! Tú sédeme y yo te enseño pistola. Es gangoso, no tartamudo. Ah, sí, es cierto, qué pendejo. Yo ni niño mi... Imagino que hagamos un brindis. Un brindis por la nueva bailarina que no puede moverse. Ok. Venga por su vaso, por favor. Me lo pueden tirar si quieres. Yo se lo llevo, no se preocupe. ¡Ah! No. A ver, yo lo subo, lo traigo. Para echar ustedes. Sí. Ah, soy gringón. Yo también tengo mi trago. Sí, no le entendí nada. ¿Qué? ¡No, en ese momento. El cantinero ve que están haciendo mucho relajo y exiges que el pistolero te pague. A ver, señor pistolero, te está echando mucho desmadre. En mí. Fíjense que mi amiga quedó abierta en cuatro. Quítate. No puedo. Además de ser bailarina de Can Can, es urologa. Le está revisando por aquí. A ver, ¿qué es lo que de? A ver, quiero que yo le exijo a usted que pague por mis chicas y pague por los tragos. Ajá, pague por los tragos. Sí, yo voy a pagar por los tragos. Nada más déjeme ir a hacer una poca de pipí. ¿Eres gangoso? Ay, no eres americano. Nada más déjeme ir a sacarme la pistola ya. Sí. Aquí al baño. ¿Lo puedo ver? A ver, venga. Creo que no voy a poder llegar. Sí, puede, sí puede. Si quiere, mis bailarines son muy dadivosas. Si quiere, se la va a detener. Sí. Yo le ayudo. Sí. Gracias. Y en ese momento, al ver la oportunidad y ver un letrero pegado afuera de Se Busca Bailarina, entra una tercera bailarina de Can Can. Oh my God. Hola, hola, hola. Oh my God. Bien, bien, va. ¿Aquí el casting para la bailarina? Sí. Yo no sé. Esa bailarina sí le pago. El cantinero y el pistolero quieren verlas bailar a las tres al mismo tiempo. ¡A bailar! ¡Tienen que ir a una en este momento! Tengo que hacerles el casting para bailar. Adelante, dice la música. ¿Por qué? ¿Podemos dar una vuelta? Esa bailarina se agarra. ¡Ah! El cantinero, el pistolero, aman a la tercera bailarina, se la pelean, la abrazan, le dan besos, la quieren. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vénganse para acá, equipo. Vénganse al centro de la pista, por favor. Vénganse para acá, todos los del escenario inclinado. La verdad es que no cualquier artista se atreve a enfrentarse a los retos de Me Caigo de Risa. Y por eso aplaudimos y reconocemos la participación de una gran amiga conductora, actriz Cecilia Galeano. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te divertiste? Me la pasé increíble, Paisi. ¿Dónde te podemos ver? ¿Estás en Sabadazo? Tu Twitter, tus redes sociales. El 16 de julio estrenamos la obra de teatro El Salto de Tigre y vamos a estar dando toda la gira. Pues ya entrenaste un par de saltos ahí, Ceci. @ Ceci-Gallano es mi Twitter. Cecilia Galeano Oficial es mi Facebook. Y no sé, cualquier cosa le preguntan a Ceci. Ok, muchas gracias. Aplausos, Cecilia Galeano. Gracias. Vamos al centro. 1, 2, 3. ¡Me caigo de risa!